Bien, familia, pues hoy vamos a preparar otra receta para poder congelar. Estamos, si veis, es que tengo el doble, ¿eh? Lo voy a hacer doble. Pero la receta original son 600 gramos de cinta de lomo, media cabeza de ajo, cortado en filetitos, que están aquí. Dos hojas de laurel, 125 mililitros de vino blanco y 250 mililitros de caldo de carne. Empezamos. Mira, pues hemos echado 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen. Hoy estoy de la garganta fatal. Y vamos a poner el ajo y las hojas de laurel. Vamos a freírlo, pero no quemarlo. Bien, vamos a tener el ajo aproximadamente 8 minutos a fuego bajo. Ya lo vemos ya tostadito, ya lo vamos a retirar, vamos a sacarlo y vamos a reservar. Bien, familia, pues es hora, en el mismo aceite vamos a echar lo que sea el lomo, la carne de cerdo. Ahí lo tenemos. Vamos a salpimentar un poquito a vuestro gusto. Mientras, pimienta le voy a hacer un poquito. A mí me gusta un poquito, pero muy poco. Si no queréis pimienta, no la pongáis, ¿eh? Y vamos a freír. Bien, familia, pues ya tenemos la carne. Vamos a volver a echar lo que son los ajos y el laurel. Vamos a mezclar bien. Vamos a poner lo que es el vino blanco. Subimos el fuego al máximo, ya lo teníamos antes, pero para recordarlo. Y lo vamos a tener unos 3 minutitos aproximadamente hasta que evapore lo que es el alcohol. Bien, familia, pues ya ha pasado unos 3 minutos, ya ha evaporado lo que es el alcohol. Ahora le echamos el cardo de carne. Bien. Vamos a mover un poquito y lo vamos a tener a fuego medio en unos 15 minutos. Si vemos que a los 15 minutos la carne está todavía dura, pone resistencia, pues lo tenemos un poquito más. Ya con un tenedor pinchamos y vemos cuando está en su punto. Y cuando está en su punto, pues retiramos. Familia, pues ya tenemos terminado lo que es la carne al ajillo. Es unas patatitas. Y mirad, está riquísimo. Mira qué platito. Bien, espero que os haya gustado. Que aprovechen, que este plato me lo como yo ahora. Hasta luego, familia.